Liliana García es una de las afectadas por esa venta de pisos de protección oficial a fondos buitre. Liliana, gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias por entrevistarme. A ti te adjudican este piso en el año 2008, vienes a vivir en el año 2009. ¿Cuánto pagabas entonces de alquiler? Mira, pagaba 245 euros, más la comunidad. 245 euros, cuando llega el fondo buitre, ¿qué condiciones te ponen encima de la mesa? Yo ahora estoy pagando 447 euros. ¿El doble? El doble. Llega un momento en el que el fondo buitre rescinde tu contrato. ¿Cómo haces para seguir pagando? Mira, ve, yo me di cuenta, porque yo siempre voy con mi cartilla. Las personas que no tenemos dinero siempre estamos con la cartilla en la cartera. Yo meto mi cartilla y veo que tengo dinero. Y digo, Dios mío, ¿por qué tengo dinero? Entonces me metí a la sucursal y pregunté. Y me dice, no, es que la empresa buitre te ha devuelto el dinero. Entonces dije, ¿cómo me voy a devolver el dinero si yo estoy viviendo en esa casa? Llegué a mi casa y le pregunté a una vecina si tenía el número de cuenta y me dio el número de cuenta. Entonces, a través de ese número de cuenta, yo hacía la transferencia bancaria. O sea, a mí jamás he dejado de pagar ni un mes, nunca, ni la comunidad ni la casa. Tú decides seguir pagando, pero te llegan dos órdenes de desahucio. ¿Cómo lo afrontas? He llegado hasta el Tribunal Constitucional, cuando el Tribunal Constitucional me dice que no puedo hacer nada. Pero tengo dos sentencias de desahucio, con desahucio. Ya no podía más, entonces llegamos al Tribunal Constitucional. Pero la razón siempre se la han dado en Casa Cimeles. Cuando yo, mira, ve, yo hasta he dejado de comer por pagar mi piso. He dejado de comer, es una cosa que el ejemplo que yo le doy a mis hijos es un ejemplo moral, de ética. Yo no puedo vivir en una casa donde no pago. Yo he tenido que vender mis cosas de oro de mi madre que me heredó para poder comer. Son muchas cosas que llevo detrás. Y aparte mi salud, que es lo que más se ha resentido. Ahora, mira, con 56 años, me veo, a veces es decir, me veo en la calle. Yo no puedo ser una carga para nadie, ni para mis hijos ni para nadie. Esta sentencia anula la venta de pisos a fondos buitre. ¿Te da oxígeno, te da esperanza para que tu piso vuelva a ser de propiedad pública y puedas seguir ahí? Yo, cuando César Pinto ganó la sentencia de Rashid, te lo juro que mi corazón se alegró un montón. Nuestra voz era una voz, un grito apagado en el silencio, que nadie lo quería escuchar, que nadie quería saber nada de nosotros. Para mí es una luz de esperanza. Liliana, fuerza y gracias. Muchísimas gracias a ustedes por hacernos escuchar.